Justo cuando pensabas que podías descansar, libre de los problemas del pasado, el cielo comienza a oscurecerse. Una nube gris encima de ti se hace grande. Miras alrededor ansiosamente y ves que lo grisáceo se está extendiendo, bloqueando el azul del cielo, sofocando el sol. Es la nube de la culpabilidad. Esa ansiedad sin forma que no alcanzas a definir. Esa oscuridad borrosa y perturbadora que se despliega sobre nosotros sin que nos demos cuenta e incapacita a muchos. Y cuando la culpabilidad se extiende y nos cubre como una sombra tenebrosa, nos preguntamos dolorosamente, ¿existe una solución? Sí la existe. ¿Cómo vivir más allá de las sombras del presente hacia el futuro glorioso que Dios tiene para nosotros? La señora Rodríguez muy ansiosamente viene a ver a su pastor. Ella quiere su consejo. Y como toda viuda que lucha para mantener a 3 hijos, ella tiene que arreglárselas con ingresos escasos. Ella siente que su aporte a la iglesia ha sido demasiado pequeño, pero le parece imposible dar más. Y como resultado, la señora Rodríguez permanece en un estado de zozobra. El pastor enseguida le asegura que sus ofrendas son apreciadas y acentúa que como son un porcentaje de sus ingresos, sus donativos son muy generosos en verdad. Y después de una larga conversación, él convence a la señora Rodríguez que no hay razón para que ella se sienta mal. Su problema está solucionado. Pero resulta que la semana siguiente, la señora regresa a la oficina de la iglesia. Tiene una expresión de avergonzada, como de un criminal que ha sido sorprendido en el acto. Algo terrible ocurrió la semana anterior, después del culto, ella le dice al pastor. Su hija sacó algunas flores del florero del santuario. El pastor sonríe y le agradece a la señora Rodríguez por ser honesta. Él se acuerda de cuando era muchachito. Él también tomó sin permiso algunas frutas de un árbol del vecino en algunas pocas ocasiones. Pero eso no hizo que se convirtiese en un criminal habitual. Los dos oran y la señora Rodríguez se va con una sonrisa angélica. Pero su paz no dura mucho. La señora Rodríguez continúa sus visitas al pastor siempre con algo para confesar. Falta de fe, creencias incorrectas, negligencia en su vida espiritual, etc. Finalmente, al pastor no le queda más que simplemente evitar a esta mujer problemática y sus problemas. La señora Rodríguez nos muestra la forma en que algunas personas funcionan bajo la nube de la culpabilidad. El nivel de su comportamiento nunca supera el nivel de su culpabilidad. Y esta es una amenaza constante que siempre ensombrece su vida. La gente que trata de aliviar su culpabilidad haciendo más obras buenas está condenada a seguir funcionando bajo la nube. El señor Fernández entró a la oficina de su consejero un día bajo una gran tensión. Tenía noticias terribles. Su esposa, decía él, estaba siendo infiel. Ella estaba viendo otro hombre. Y el consejero le preguntó al señor Fernández cómo es que lo sabía. Bueno, había muchas pequeñas señales, él respondió. Él nunca la había sorprendido con otro hombre, en verdad, pero estaba ese vestido arrugado, esas ausencias misteriosas y docenas de otras cosas que revelaban el mal comportamiento de su esposa. Y cuando el consejero compartió estas acusaciones con la señora Fernández, ella expresó a su vez sentimientos de sorpresa, de pena y de frustración. La mujer pudo presentar evidencia clara e indudable que era inocente, pero nada lo podía convencer a su esposo. Él estaba seguro que su esposa estaba haciéndole infiel. Algo muy sorprendente salió a luz. Se hizo evidente que el mismo hombre había sido culpable de la inmoralidad. Todas sus acusaciones eran un intento torcido de hacer algo con su propia culpabilidad. La culpabilidad que se niega es como un gran chantaje. Pende sobre nosotros, haciéndonos pagar de muchas formas por nuestro terrible secreto. Se torna en una nube oscura que oculta el cielo. Quedamos atrapados por la nube oscura de un encubrimiento que nunca termina. Otro caso. Juanita estaba viviendo en un hogar para madres embarazadas que no estaban casadas. Un día ella entró en la oficina del capellán con una carta en su mano. La carta tenía buenas noticias. Pedro, un joven con quien ella había estado comprometida unos años antes, quería relacionarse nuevamente con ella. Él decía que estaba listo para perdonarle todo, pero Juanita no parecía estar muy contenta por eso. En verdad,
casi ni podía pensar en esa posibilidad. Y el capellán le preguntó por qué. Y ella se puso a contar una larga historia. Y después que Pedro y Juanita habían roto su compromiso, él se fue para alistarse en la infantería de la marina de su país. Y ella trató de ahogar su tristeza en la promiscuidad. El bebé que Juanita llevaba ahora era el resultado de una aventura amorosa, extraviada y superficial, con un muchacho mucho más joven que ella. Ahora Juanita le dijo al capellán, llorando, yo nunca podré perdonarme. Sencillamente no valgo nada. ¿Pero acaso Pedro no te ha ofrecido perdonar todo?, le preguntó el capellán. Juanita, desafortunadamente, no podía convencerse de que eso era verdad. Ella no podía ver cómo alguien, ni siquiera Dios, la podía querer ahora. Y su última pregunta fue, ¿podría hacer lo suficiente alguna vez para merecer su amor nuevamente? Juanita se había convertido en otra víctima, obrando bajo la nube de la culpabilidad, preguntándose si alguna vez podría hacer lo que se necesitaba para salir de esa nube. Cada una de las tres personas que acabo de escribir lucharon con un problema de culpabilidad un tanto diferente. La señora Rodríguez trató de apaciguar las demandas sin fin de una conciencia irrazonable. El señor Fernández trató de no enfrentar su culpabilidad atribuyendo su pecado a su esposa. Y Juanita hizo frente a su culpabilidad, pero como resultado fue abrumada completamente. Tres personas diferentes, tres problemas diferentes, y sin embargo, todos terminaron en una situación difícil, muy similar. Todos buscaron la respuesta tratando de hacer más por sí mismos. La señora Rodríguez seguía esforzándose para tener una conducta perfecta y continuaba sin alcanzar su meta. El señor Fernández trabajaba arduamente para desviar y disimular su culpabilidad. Juanita, sin embargo, pensaba que tenía que hacer algo para recibir el perdón. Y como resultado, la culpabilidad para estas tres personas se transformó en una gran nube oscura por encima de ellos. Estaban atrapados en seguir y seguir obrando bajo esa nube. ¿Sabes que para muchas personas hoy no parece existir otra forma, una forma de salir debajo de la interminable nube oscura? Puede parecer a veces que al luchar más arduamente esa nube se extiende aún más. Pero escucha la palabra de Dios, lo que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece una solución. ¿Has considerado esta alternativa de este bendito libro? Es más, nos muestra claramente cómo podemos escapar, cómo podemos disfrutar una vez más la luz del sol de Dios que está por encima de las nubes oscuras. Y para explicar la solución bíblica para la culpabilidad, retrocedamos en el tiempo a la ciudad de Jerusalén, al palacio del rey David. El rey, sentado en su trono, parece estar muy pensativo. Y de pronto los guardias del palacio escoltan hacia adentro a un profeta llamado Natán. Natán ha recibido un mensaje de Dios para David. Es un mensaje urgente que el rey necesita escuchar desesperadamente. Pero el profeta empieza contando una simple historia. Él dice, había dos hombres, dijo Natán, viviendo en un cierto pueblo, uno rico y otro pobre. El hombre rico era dueño de una gran cantidad de rebaños y manadas. El pobre poseía solo una oveja pequeñita, una oveja que se había criado con sus hijos y había llegado a ser como otro niño para él, una mascota. Un día el hombre rico recibió un huésped en su casa y decidió proveer una buena cena. Pero en vez de elegir un animal de sus propios rebaños para la comida, él tomó la oveja del hombre pobre y la mató. David, al escuchar esta historia, se enfureció. ¡Qué injusticia cruel! Se puso de pie y de un salto exclamó en voz alta lo que aparece registrado en la palabra de Dios. Busquemos, para ser más exacto, en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 5. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Pero entonces Natán destruye la indignación justa con cuatro palabras. El profeta extiende su mano y le dice, tú eres ese hombre. Inmediatamente David se da cuenta que se acaba de condenar a sí mismo. Él se acuerda de Betsabé. Sí, él, el rico monarca con todo su poder, sencillamente tuvo que poseer a esa mujer. Él la robó de Urías, su esposo leal. Y entonces, para cubrir su adulterio, había hecho arreglos para la muerte de Urías.
Y ahora David se ve cuán cruelmente ha actuado. Se ve desenmascarado. Su culpabilidad se precipita sobre él. Y declara humildemente, pequé contra Jehová. ¿Sabes que en este relato vemos una diferencia muy importante entre la culpabilidad bíblica y la nube oscura? Porque el sentido de culpa creado por la palabra de Dios es casi siempre algo muy específico. Natán, el profeta, apuntó su dedo hacia un pecado específico, el adulterio, que necesitaba ser enfrentado. La palabra de Dios, a través de él, era una flecha que daba en el blanco dentro del corazón agitado de David. La nube oscura de la falsa culpabilidad, por otro lado, es un problema interminable porque permanece borrosa. No podemos alcanzar a definir el problema, solamente está ahí, haciéndonos sentir que somos personas inadecuadas. Ahora, todos nosotros somos seres inadecuados cuando somos medidos contra los requerimientos justos de la ley de Dios. Pero Cristo ha provisto una solución para este problema de nuestra pecaminosidad. Él tomó nuestro lugar, cargó nuestros pecados y a cambio nos transfiere su vida perfecta. ¡Qué incomparable transacción es esta! Es así como Jesús solucionó la culpabilidad de nuestro pecado. Él sacó la nube oscura que nos separa del Padre. Ya no somos personas inadecuadas ante un Dios santo, sino que somos aceptados completamente en Jesucristo. Así que, si has aceptado a Cristo como tu Salvador, no necesitas continuar bajo la nube oscura de la culpabilidad. Si no lo has aceptado todavía, te quiero animar a que lo hagas antes que termine este programa. Como creyentes, nuestro problema con la falsa culpabilidad comienza cuando nos olvidamos que esa importante transacción que Dios ofrece es gratuita. Recurrimos a nuestro sentido de insuficiencia, de no estar a la altura de lo que creemos que se espera de nosotros. Y en vez de enfocarnos en errores específicos acerca de los cuales podemos hacer algo, empezamos a medir el desarrollo de nuestro carácter, cuán bien nos va o cuánto nos falta. Y esa nube oscura comienza a formarse sobre nosotros. No falla, siempre ocurre así. La señora Rodríguez, por ejemplo, la dama que seguía visitando a su pastor con historias tristes, siempre parecía estar incómoda por algo. No importaba lo que hacía. La señora Rodríguez siempre se sentía como una persona inadecuada. Su carácter nunca alcanzaba a estar a la altura de la supuesta medida que ella se trazaba. Ella estaba actuando bajo la nube. Escucha, amigo, amiga. Para el creyente en Cristo, esa nube oscura es una mentira, es un engaño. Hay solo una clase correcta de culpabilidad, la flecha de la palabra de Dios, que llega a un blanco específico. Señala un pecado que necesitamos confesar y abandonar. ¿Escuchaste? Confesar y abandonar. Si no lo haces, seguirás bajo la nube de culpa y serás la persona más infeliz del mundo. Por favor, recuerda que es Dios quien envió esa flecha. Fue Dios quien envió a Natán al palacio de David con un mensaje directo, de correo urgente, por decir así. Y muchas veces las personas generan la culpabilidad falsa cuando ellos mismos tratan de arrojar las flechas, ya sea hacia los otros o hacia sí mismos. Las personas empiezan a enfocarse en los motivos impuros, en deberes descuidados, en posibles ofensas. Empiezan a sentirse como personas inadecuadas y terminan arrastrándose de regreso bajo esa nube de culpa. Amigo y amiga, dejemos que Dios envíe las flechas, esas convicciones claras basadas en su palabra. Y cuando Natán contó esa historia tan clara a David, y el rey sintió que la flecha llegaba a su corazón, él podía haberse defendido. Él podía haber excusado su adulterio como algo que había hecho en un momento de debilidad. Él podía haberle echado la culpa a Betsabé por tentarlo. ¿Te acordás del señor Fernández cómo trató de protegerse de la culpabilidad? Él atribuyó su mala conducta a su esposa. Pero David no hizo nada de esas cosas. Él simplemente dijo, he pecado contra el Señor. Hizo frente a su culpabilidad directamente. Ahora, eso no es fácil. Cuesta, pero Dios puede ayudarnos a reconocer, confesar, para que Jesús cargue con nuestras cargas, con nuestra nube. El señor Fernández
Quería esquivar la flecha. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Él tenía mucho que hacer para cubrir lo que era una verdad evidente. Y como resultado, por supuesto, nunca podía encontrar descanso. No podía sentir paz. Es interesante que solo cuando nos negamos a mirar a un mal específico, a la culpabilidad específica, que ésta se esparce y se hincha hasta volverse una nube inmensa. La culpabilidad negada únicamente se multiplica. Dios trata de hacer que nosotros le hagamos frente a algo específico. Dios quiere que enfrentemos esa flecha. Puede arder un poco al principio, pero es una parte esencial del proceso de curación. Es mucho mejor enfrentar esa flecha que seguir obrando bajo la nube. Ahora, la pena de David por su pecado podría muy fácilmente haberse convertido en desesperación. Él fue humillado cuando su adulterio se hizo de conocimiento público. No había forma de deshacer ese terrible mal. ¡Qué vergüenza! Él era el rey. No había forma de traer de vuelta la vida al hombre que había traicionado y que lo había asesinado. Pero David podía hacer algo, confesar su pecado a Dios. Y lo hizo, amigo y amiga, con una elocuencia hermosa en Salmo 51, 4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David reconoció que la flecha de Dios había llegado a su blanco. Él había confesado que Dios tenía razón. Confesar nuestros pecados quiere decir literalmente que estamos de acuerdo con Dios acerca de esos pecados. Decimos, sí, Señor, tú tienes razón en indicar que esta acción está mal. La confesión no es estar sumidos en nuestros pecados y no es un acto de penitencia para ganar el perdón. Por cierto, expresamos nuestra pena por lo que hemos hecho, pero sobre todo, damos el consentimiento. Estamos de acuerdo con Dios. Y cuando David comenzó a mirar más allá de su pecado al Dios con quien estaba de acuerdo, ahora él empezó a tener una esperanza segura. Vio un Dios que perdona el pecado y clamó al Señor lo que aparece en Salmo 51, 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea que David miró a través de su gran pecado al gran perdón de Dios. Esto es, después de todo, el propósito por el cual Dios envía sus flechas. No solo penetran en lo profundo del corazón, sino que nos hacen entrar profundamente en la gracia de Dios. Pero algunas personas quedan atascadas mirando la flecha. En vez de ser empujados hacia la gracia, se quedan clavados en la pared. Juanita, la madre soltera que mencioné antes, tenía ese problema. Su pecado tenía más importancia a sus ojos que el perdón de Dios. Y ella enfrentó la flecha de la convicción, por cierto, pero ella no se movió con ella. Ella no se movió a la confesión. En vez de eso, recurrió a la vieja trampa de querer hacer algo. Su pecado era tan terrible. ¿Qué es lo que ella podía hacer para ganar el perdón y la aceptación, tanto de Dios como del prójimo? Trágicamente, Juanita comenzó a actuar bajo la nube. Escucha, la culpabilidad bíblica nunca está destinada para empujarnos a hacer más. No. Estaríamos usando mal la culpabilidad si hacemos que sirva de motivación para cubrir nuestro pecado con buenas obras. Las flechas de convicción de Dios tienen un solo fin, la confesión. Eso es todo, la confesión. ¿Pero a quién? ¿A un hombre pecador? ¿A un hombre igual que nosotros? No. Dios se ganó el derecho de escuchar nuestra confesión porque Él no tiene pecado. Y hay un libro entero en la Biblia que nos habla justamente de eso, de ir directamente al trono de la gracia porque Jesús es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Yo quisiera hacer claro esto. La respuesta directa a la culpabilidad siempre debería ser la confesión, no una acción hecha para impresionar a los demás. Por cierto, que hay veces cuando los creyentes sienten la necesidad de hacer más para Dios, para acercarse más a Él, para tener más dedicación.
Pero todo esto debería ser motivado por amor, nunca por la culpabilidad. Nuestras buenas obras, nuestra conducta debería ser impulsada por un sentido de la aceptación de Dios. Y cobramos ese sentido de aceptación al ponernos en acuerdo con Dios. Les llevamos nuestro pecado a Él, nos ponemos de acuerdo que están mal y que Él tiene razón. Y con agradecimiento damos nuestro consentimiento a su perdón y nos regocijamos en su misericordioso amor. Y para terminar, amigo y amiga, yo digo gracias a Dios que hay una solución clara para nuestro problema de culpabilidad. Nunca necesitaremos o necesitamos estar atrapados bajo esa nube oscura otra vez. Nunca necesitamos ser rehenes de sus demandas imprecisas e inalcanzables. No necesitamos vivir otro día obrando bajo la nube de culpa. No. Tenemos que aceptar la palabra de Dios y confesar nuestros pecados a Dios. Esa es la respuesta. La Biblia es clara en esto. El libro de los Proverbios contiene mucha sabiduría. Escrito por el hombre más sabio después de Jesucristo. Y aquí están estas palabras increíbles. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por favor, cuando tengas la convicción de algún pecado, cuando sepas que hiciste mal, cuando la flecha de la palabra de Dios encuentre en su blanco o llegue a tu vida, lleva la cuestión directamente a Él. No fomentes esos sentimientos imprecisos de insuficiencia. Ponte de acuerdo con Dios enseguida. Quebrantaste la ley, cometiste pecado, confiésalo en forma específica, abre tu corazón a Él. Ese es el camino de la paz, el camino a la libertad. La confesión emancipa las nubes y te señala hacia la gloria, hacia el rostro compasivo de Dios. Aprende a disfrutar de su amor y misericordia. Aprende a vivir bajo su maravillosa gracia. Acompáñame en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Admitimos que muchas veces hemos dejado que los sentimientos de culpabilidad nos empujen lejos de ti, en vez de ir a tus brazos abiertos. Pero ahora queremos responder a la culpabilidad de la manera como tú nos enseñas. Queremos que las flechas de la convicción nos lleven directamente a tu perdón. Y ayúdanos a conocer el poder sanador de la confesión en nuestra vida diaria. Y al ser perdonados, que no andemos ya bajo la nube, bajo la sombra de la culpabilidad, sino a la luz gloriosa de tu perdón. Que nuestros corazones estén todo el tiempo abiertos hacia ti y en armonía con tu voluntad. En el nombre misericordioso de Jesús oramos. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Que la gracia y la seguridad del perdón de Dios te acompañen. Te invito a continuar estudiando la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos y otros temas que serán de gran ayuda en tu vida diaria. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.